Buenas noches, bienvenidos a otra semana de Filmoteca. Eh, es una semana típica esta que vamos a hacer hoy. Es una semana que eh, con Fabio Manes en su momento planificamos varias veces y nunca terminamos de decidirnos hacerla porque nos faltaban un par de películas importantes. Esta vez podemos hacerla gracias a la colaboración del principal benefactor de Filmoteca, que es Julio Artucio, un hombre que encuentra películas rarísimas en todas partes. Eh, y una de las películas que nos faltaba para completar. Eh, el concepto de esta semana es precisamente la que vamos a ver hoy. Eh, el tema de la semana es una anomalía en la historia del cine, que son las dobles versiones. Es algo que empezó a suceder con la llegada del cine sonoro, una reacción de los, de los estudios cuando vieron que la aparición del lenguaje hablado eh, eh, obligaba necesariamente a perder los mercados internacionales o a encontrar muy rápidamente formas de traducir las películas para que llegaran a esos públicos que no manejaban el idioma. De hecho, cuesta creerlo. Pero eh, las primeras películas sonoras que se estrenaron, por ejemplo, en Argentina, y lo mismo pasó en otros países, vinieron habladas en idioma original sin ninguna traducción. Si la película se producía en Estados Unidos, venía la película hablada en inglés o parcialmente hablada en inglés y parcialmente muda, y esa zona hablada en inglés de la película no tenía ninguna forma de traducción para el espectador. Con lo cual el público de esos años, que era masivo además, el público, el público del cine eh, en, en la década del 20, en la década del 30, era muchísimo más abundante que el de ahora, bueno, se vio expulsado repentinamente de eh, las salas de cine, en busca de un idioma que pudiesen comprender. Entonces, mientras se desarrollaban en los distintos países eh, alternativas para traducir las películas, el doblaje, el subtitulado, eh, los estudios reaccionaron, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, haciendo versiones en distintos idiomas de las películas que concebían. Entonces, esto requirió un, de una logística que hoy parece casi demencial, pero que fue efectivamente así. Durante la primera mitad de la década del 30, Estados Unidos importó literalmente a Hollywood, o a Nueva York, donde se filmaron, por ejemplo, las películas con Gardel, elencos... Eh, eh, ya sea hispanoparlantes o francófonos o gente que hablaba en alemán, para poder hacer estas versiones en eh, Estados Unidos. Y en Europa pasó lo mismo, aunque con más cuidado, más inteligencia, ¿no? es decir, se, se establecían co acuerdos de coproducción entre básicamente Alemania, Francia e Inglaterra, y eh, bueno se trabajaba con distintos elencos, eh, eh, un, las tres versiones diferentes de una misma película. Eh, digo que esto es, fue una anomalía, porque con el tiempo lo que quedó es la versión que más se acercaría a lo que uno piensa lo original. ¿no? Es decir, por ejemplo, si una película, eh, qué sé yo, la dirige Fritz Lang, uno supone que la versión original es la alemana, porque era el idioma nativo de Lang. Eh, pero Lang, por ejemplo, hizo M, el vampiro negro, no solamente en versión alemana, sino también en versión en inglés. Entonces, ¿cuál sería la versión original? Bueno, uno piensa la alemana, pero él también realizó la versión en inglés. El testamento de Dr. Mabuse, por ejemplo, la hizo en francés, además. ¿Cuál es la original? Y uno piensa la alemana, pero en muchos países se vio la francesa. Bueno, de vuelta, es anómala. Una misma película... Eh, eh, la misma trama, los mismos decorados, todo igual, eh, aparece de pronto, hablada en distintos idiomas y en muchos casos con elencos diferentes. Eh, por eso es una anomalía, porque no aparece eh, la, la versión diferente, la versión, digamos, eh, descastada. Eh, eh, ni siquiera en las filmografías de sus protagonistas o directores. Recién en los últimos años se empieza a reconocer que esas obras son películas autónomas, incluso que tienen a veces diferencias considerables, sustanciales, en relación con los llamados originales. Eh, y hoy vamos a ver una película que yo siempre quise pasar acá en el programa y que justamente por no encontrarla, como decíamos al principio, no hicimos con Manes la semana esta en su momento, que es Ana Christie. Christie. Es eh, la primera película sonora hecha por Greta Garbo. Eh, que tardó bastante en animarse a hacer una película sonora, y de hecho ella insistió en hacer una versión en alemán, que era un idioma que ella conocía desde niña, ¿no? lo, lo dominaba totalmente. Estaba insegura con el, su manejo del inglés, está la Ana Christie Oficial, que es la versión que ella hizo en inglés, pero está esta otra, durante muchísimos años oculta, que es mucho mejor formalmente, porque está dirigida por Jacques Feider uno de los grandes directores franceses que ya la había dirigido a ella en su última película muda llamada El Beso, que es una obra maestra total. Eh, Ana Christie es una, una obra de teatro muy conocida de O'Neill y eh, Greta Garbo protagoniza acá esta película hablando en alemán con mucha más naturalidad de lo que lo hacía en, en inglés y la película tiene una concepción formal completamente distinta del de llamado original norteamericano. Vamos a ver entonces hoy, para empezar, esta semana dedicada a las dobles versiones. Van a ver que vamos a ver varios clásicos, pero no como los conocemos, con esta versión de Ana Christie, protagonizada por Greta Garbo y dirigida por Jack Fader. La vemos después de una pausa.